noches, maldito país. Diciembre llegó con su ventolera, mujeres, y la brisa está que llena el mundo de placeres, como diría Moisés Angulo. Que entre otras cosas tiene un buen culo. Y... ¿Así? ¿Te parece? Pues, tiene más culo que yo. Bueno, ahí sí no puedo. No puedo. Además, él sale en fotos apoyado, como mirando hacia atrás hacia el culo. Pero es que. Pero es que el que lo tiene, pues debe mostrarlo, me parece. No, oh, pues manejo mi buen culo y pero eres muy humilde con tu derrier. Muy humilde. Bueno, deberías mostrarlo más. Ya vamos llegando a Pénjamo, se acaba este año y menos mal porque pues realmente estoy muy cansado. Es cierto, Martín, está agotado de ayudar a los corresponsales de la Fundación El Fin está cerca, de ver todos los partidos de fútbol con blazer bajo las cobijas, de venir aquí los martes a hacer este programa de mierda y de tener que seguir en la lucha de miércoles a lunes. Te admiro, Martín. ¿Cuándo vas a parar, hombre? Diría que ya mismo, pero pues como es una pregunta retórica, dejo que la respuesta se dilucide. En el informe del pensador apocalíptico contemporáneo, Santiago fucking Moure. Las preguntas retóricas no solo son afirmaciones que no buscan respuesta, ¿no? También son esas traviesas cuestionadoras que quieren enfatizar algo con ironía y sarcasmo. ¿Está de acuerdo? Total. ¿Qué más? Bien, ¿y tú? No, yo me contestó literalmente una pregunta retórica. Yo le pregunté, ¿qué más? Contésteme literalmente. ¿Qué más puede ser? Las preguntas retóricas. ¿Se responde una pregunta con otra pregunta? Porque es que normalmente pues, no te entendí la pregunta retórica. Yo tampoco le entendí la respuesta. Entonces ya nos estamos entendiendo. Okay. ¿Qué estás haciendo por acá? Trabajo cerca. No, yo no le pregunté en qué trabaja, sino qué está haciendo por no, acá. No, no, no te he dicho que en qué trabajo, sino trabajo cerca. Entonces yo si le hubiera preguntado, ¿trabaja por acá cerca? Valdría esa respuesta. Pero yo solo le pregunté, ¿es qué está haciendo acá? Contestando unas preguntas retóricas. Esa es una manera literal de contestar a una pregunta retórica. ¿Cuántas veces hay que decirle a uno que no se puede ser tan bruto de ponerse a hablar estupideces en la calle con extraños? Totalmente de acuerdo, sino que pues ya no eres un extraño porque apareces en televisión y eres conocido. Pero no contestó la pregunta. Ilimitadas pueden ser. ¿Qué? Las veces que se le diga a la persona porque lo puede seguir haciendo. Ah, bueno, ahí contestó literalmente, ya vamos entendiendo el ejercicio. ¿Qué está haciendo por acá? Estaba en entrevista precisamente de trabajo. No, yo le pregunté qué está haciendo por acá, no qué estaba haciendo. En ese momento parado. Exactamente. ¿Sí? Eso es una manera literal de contestar una pregunta retórica. Okay. ¿A dónde vamos a parar? Al putas, hermano. ¿Al putas dónde queda eso? ¿Por los lados del infierno? Por los lados del infierno. ¿Por qué siempre definen al sitio donde vivimos como un platanal? Porque es una manera coloquial de decir que vivimos en una ciudad, o yo lo asumo así, una ciudad muy desorganizada. ¿Y por qué no? Pues para desorganizado, mejor definirlo como un arracachal. Bueno, también podría ser un yucal. Sí, podría ser una buena definición. Es decir, ¿usted no sabe quién soy yo clasifica como pregunta retórica? Sí. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es usted. Ni yo. Ni yo. Por fin pudimos estar de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántas veces hay que decirle a uno que no puede ser tan bruto de ponerse a hablar estupideces en la calle con extraños? Todo el tiempo. ¿Pero cuántas veces más o menos? Pues desde niño nos han enseñado que no debemos hablar con extraños. ¿Y por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me interesó en algún momento saber qué era lo que me iba a preguntar. ¿En algún momento? ¿Y ya no le interesa? Pues no es que no me interese, estoy aquí y pues me están diciendo, te voy a hacer una pregunta, me salieron con varias y estoy dando respuestas. ¿Y es su esposa? Sí, claro. Lo tienen marchándose. En la línea. En la línea, bien. Venga, después de decirme todo lo que me ha dicho, ¿usted cree que yo nací ayer? No, porque usted ya es una persona mayor. ¿Cómo le daría una respuesta retórica a la pregunta retórica de a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Pues, Santo Padre, si la gente no se arrepiente con toda la maldad que hay hoy por hoy, van a parar al infierno. ¿Al infierno? Este infierno va a parar próximamente la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto falta para esa venida? No lo sabemos, pero pronto está. Porque está cerca. No lo sabe ni el Señor Jesucristo. El único que sabe es el Padre. ¿El Padre de quién?
del padre de todos, el dueño del cielo, de la tierra, de todo lo que hay, de lo visible y de lo invisible. ¿Es el dueño? Claro que sí. Y es... Y él también es el dueño tuyo porque él te creó en el vientre de tu madre. Y todo lo que tú tienes, tus ojos, tus oídos, todo tu ser, él lo formó. O sea, ¿a quién cree que le está hablando? ¿A quién cree que le estoy hablando? A un pecador igual que yo. Tengo cara de... Que tenemos dos cosas diferentes. A ver. Yo soy hija del Rey de Reyes y tú eres creación de Dios. ¿Y por qué? Porque usted es hija del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que nosotros entramos a ser hijos cuando recibimos de él en nuestro corazón, más no a cuando hacemos lo que queremos. ¿Usted insinúa que yo estoy en este momento haciendo lo que quiero? Claro. ¿Quién puede querer hacer esto que estoy haciendo? ¿Quién puede querer? Es que tú lo estás haciendo porque te están pagando por hacerlo. No, pero no, usted cómo sabe, a lo mejor yo esto lo hago por vocación. No. ¿No me ve vocación para hacer esto? No. No lo hago bien. Qué pena contigo, es que yo tengo una cita por allí, súper importante. ¿Con quién? Ya se acabaron las preguntas. ¿Con quién? En una situación personal. En una situación personal. Venga, ¿cómo le va? ¿Le puedo hacer...? Ya, cállense. Cuando uno tiene las cosas hay que asumirlas, hermano. No hay que ser tan humilde, Martín. No, no, me da el culo, güey. No, pues que tiemble Moisés Angulo. Bueno, lo que viene, nuestra aclamada sección para ahí con doña Ancianasi desde Dubái. Martín de Francisco y su primera entrega sobre modales navideños con la experta Carmiña Villegas. Y nuestra invitada, la ex senadora y ex ministra Cecilia Matilde López Montaño. Opinen en X utilizando el vetusto hashtag numeral la tele letal. Ya regresamos. ¿Estás agotado? Con este programa de viejos y hueptas. ¿Pero los que presentamos o los que lo ven? Los que presentamos. Ah, bueno. Y ya está aquí para... ¿Y tú quieres cantar algo? Yo no quiero cantar un soberano culo. Me parece muy bien. Doña Anciana. Ya está aquí para ahí. Todos los que estamos vacunados, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo 3 de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología. Y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. ¡Para ahí! ¡Qué falta de rigor científico lanzar tanta boñiga por esa boca y venir a criticar las decisiones que toman los que mandan en el mundo! Si las farmacéuticas nos quieren de ratas de laboratorio para experimento, ¿quién sos vos para impedir que por primera vez estos comemierdas que somos sirvamos para algo, así sea para experimentos, ¿eh? Y de rata no nos va mal, ¿viste? Anda a vacunarte y deja de hinchar las pelotas. Este señor habla como si fuera de zarzal. Es más ordinario que un bollo en un acuario. ¿Cómo se atreve a hablar este ministro izquierdista de que hubieron conspiraciones en las vacunas y de que fueron experimentos en los seres humanos y las conspiraciones nunca han existido en este mundo? Solo la hijueputa izquierda habla de estas mierdas que dice que conspiración en el mundo nunca, nunca han habido conspiraciones de un culo. ¡Qué gonorrea! La única conspiración que es la que hace esta vieja todos los días en este programa. Que fuimos experimentos y que nos colocaron las vacunas para experimentar como si fuéramos unas ratas. ¿Y ah, no. Pues el ministro está equivocado. Claro, totalmente. Claro, claro. Porque claro. No somos conspiradores ni somos nada de eso. Pero somos ratas, ¿verdad? Ni ratas, ni mucho menos. ¿Ah, no? No, mucho eso? Menos. No unos somos ratas porque somos. No andamos royendo a ver quién deja el... Unos roedores somos. El queso, ¿no? Zarigüeya, de pronto. Ese señor está muy equivocado. Sí. Y claro, y si es que es un ministro de Petro, si tiene que estar puños. Equivocado. Ah, sí, muy equivocado. Claro. Aquí no que hay se coma sus palabras. Que se coma sus palabras y que se ponga sus vacunas. Y que en, el mundo jamás en el mundo jamás han habido conspiración. Jamás. Nunca. No, bueno, de la izquierda sí. Sí, de la izquierda sí. De la izquierda sí, mucho. De la izquierda, continuamente. No de nosotros.
No, no es nosotros la derecha. No. ¿Te das cuenta que oye perfectamente? Saboteadora. Veamos el siguiente. Yo no estoy saboteándola. Es que a mí me llama la atención que al ministro de Comercio no le gusta el comercio. Al ministro de Defensa no le gustan los militares ni los policías. Al ministro de Minas no le gustan ni las minas ni los hidrocarburos. Entonces, esto es como algo que uno no entiende. Quiero expresar el mensaje de mi mamá, y es que no nos dejes solos. No nos dejes solos, Iván. ¿Qué falta que haces? ¿Qué falta que hace un estadista de la envergadura y de la cara dura que tiene el doctor Duque? Un estadista de quilates, pero más de kilos. Mirá la denuncia tan grave que hace este estadista. ¿Cómo así que al ministro de Minas de este gobierno de zurdos afeminados y resentidos no le gustan las minas? Es que se salió de control el rayo homosexualizador. ¿O qué es lo que está pasando? ¡Volvé, Iván, volvé! El doctor Duque realizó lo que debía llevar a cabo. La SAE para su familia, nuestros amigos de la mafia. ¿Cómo nos hace falta Marranardo para seguir saqueando este país? Sí. Vuelve Marranardo. Me dejaste muy preocupado porque yo no tengo tantos amigos en la mafia. ¿Cómo hago para conseguir más? No, yo conozco gente allá. Préstame yo me crié, uno. Yo me crié con ellos allá en el norte del valle. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo lo estigmatizan a uno si uno no tiene altos amigos de la mafia? ¿Cómo le parece que se ve Marranardo? ¿Decían qué? ¿Marranado? ¿No? ¿Se han marranado? ¿No piensa que se han marranado? La palabra más? Marranardo. Diga. Marranado. No. La pusiste a pensar, ¿viste? Marranado. Marranardo. Marranardo. Y decilo, doña anciana, para poder continuar. Decí Marranardo. 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 Eso. No, pero... Marranando, no. Qué desinformadora. ¿Cuál Marranando? ¿Cuál Marranando? ¿Cómo anda vos? Y dice, yo ando Marranando. No importa qué. Marranardo, mire la cara de satisfacción. ¿Cómo le vas a decir? Pero es de cariño que le decimos Marranardo. Marranardo. Las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida en sus hábitats y se trasladarán al norte. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. Parala ahí, ¿cómo te atreves a evacuar tanta ñoña y mencionar con los mismos labios guerrilleros que hablaron con el chofer de bus que usurpa a Venezuela el nombre del que fuera el redentor de Alemania? Cambio climático dentro de un container atiborrado de meretrices bolcheviques. Metí a Hitler con el calentamiento global. ¿Ah? Porque el Faxineroxo dice de que el racismo y el odio al extranjero es lo que está sucediendo con el recalentamiento. Que eso es que eso es racismo también. Doña anciana, ¿qué opina cómo meter a Hitler con el calentamiento global? El señor Petro, ¿cómo se le ocurre, cierto? Pues yo creo que contra la naturaleza y el calentamiento solo Dios puede, porque eso es natural. Y Dios es de derechas. Eso es natural, eso es natural. Eso. Entonces hay que pedirle a Dios que tenga piedad de todos nosotros. Vamos a misa y verán que solucionamos los problemas. A orar todos para que se enfríe el planeta. Vamos más a misa y verán que nos vamos a solucionar todos los problemas. Vamos a misa en masa. Hay que ir a misa, pero sin hacer oración, con fervor. Porque no, si, no, sí. Si no. Va porque sí. Lo miren. No a toquetear ahí, monaguillo. Cambiemos de tema, veamos el siguiente video. El viejo es mucho hijo de... Presidente, hablemos del ELN. Ya usted dice, ya la ministra pone sobre el tema el paz total, va de la mano, por supuesto, con toda esta situación ecológica. El ELN nos ha instalado la quinta mesa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va ese tema? Nosotros estamos aquí en Dubái, así que me mandas a un punto de la geografía en donde no estoy presente, que es México. Parala ahí, mírame con la que ha salido el guerrillero para eludir la pregunta que le hacen en Dubái sobre los buenos muchachos del ELN, que, por cierto, tanto nos están ayudando a hacer trizas cualquier ridículo intento de esa disque paz total.
te crees muy listo. Anda donde te trasnocharon. Que decir que no contestás por estar lejos del sitio de la noticia nunca se comparará al genial siguiente pregunta, amigo de mi presidente eterno. Y al inolvidable chascarrillo de ¿de qué me hablas, viejo? Del agudo Iván Duque, nuestro Iván, nuestro mordisco, nuestro Iván mordisco. ¡Volvé, Iván! Que con vos seguro vuelve el eterno. Pero hay que bajar a ese señor. Está más abajo, déjalo que se baja solo. Doña anciana, ¿qué opinas acerca de que hijo de puta me olvidó de eso? Preguntarle cualquier cosa, que ella igual va a decir lo que se le dé la gana. Ay, hijo de puta. ¿Qué opina de que el presidente Petro no contestó un culo y dijo como que estamos acá en Dubái, como diciendo acá estamos en el paraíso y vaya a preguntarle sobre su cagadero, que es Colombia, porque eso es lo que es Colombia, es un cagadero. Pero es nuestro cagadero, ¿eh? ¿Qué opina de que el presidente Petro dijo que no le preguntaran nada de La Paz porque él estaba en Dubái y él no tiene nada que hablar de eso estando por allá? Bueno, yo opino que hay muchas equivocaciones. Sí, sí. Es la frase muy equivocada que ella usa más. Es el, la pero frase que sea más concreto, que diga, de Petro está muy equivocado. Y así, 100% de efectividad. Bueno, gracias y que estén bien. Nos vemos la próxima semana en la despedida del año. ¿Así esto? ¿Hay más? Sí, hay más mierda, sí. Por favor, bueno, se acaba el 2023 y comienzan los recuentos, los balances y las rendiciones de cuentas. Y aquí en la Tele Letal también haremos ese ejercicio de manera brutalmente honesta. Y cuando digo brutalmente honesta, tenemos acá la presencia del profesor. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? Bueno, esto de lo que se hizo bien, poco lo llevamos en cuenta. Y de lo que se hizo mal, todo. Mejor dicho, es que, es más, subió transporte, subió, hasta subió el salario mínimo, que ya no es incansable para... ¿Es incansable? Sí, no, eso ya no se puede alcanzar para hacer mercado, ni pagar arriendo, ni nada de eso. ¿De qué mierda está hablando, profesor? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo el amor? Eso es algo que no se va a decir. ¿Este año hizo el amor? Sí, y está haciendo un recuerdo, lo hizo tantas veces el amor que... ¿Y esa gallina dónde está? Ya pasó el sancocho. Ya pasó el sancocho. Martín, ¿y tu balance? Gracias, profesor. Bueno, ¿tu balance? Mi balance ha sido triste. Porque he sentido como un agobio. Como una cercanía al colapso, porque ha habido como un estrés, como una presión, con momentos muy complicados. Yo no he querido hablarles a ustedes de esto. No, pero para eso estábamos, pero Martín, hombre. Yo quiero... No te guardes nada. Yo quiero solo quedarme haciendo los informes sobre mierda. Bueno, eso es lo que estás haciendo. O sea, entonces, de pronto que realizado. Que ustedes sigan con el programa... Porque tengo mucho cansancio. No, qué generosidad, Martín. Martín es el faro de la tele. No. La tele va donde diga Martín, no digas eso. Por favor, no nos dejes acéfalos. Quiero dejarlos con el Papá Noel de voz. No, pero Martín se da muy duro. Pero este año brilló como una supernova en el firmamento del periodismo en Colombia con sus informes de ayuda y autoayuda. Y aquí mi compañero, comienza a darle una puntada final a su exitosa temporada con la experta en etiqueta, Carmiña Villegas. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy para hablar de etiqueta en Navidad con Carmiña Villegas, experta en protocolo. ¿Qué tal, Carmiña? Martín, muchas gracias de estar nuevamente aquí en tu programa. Sí, un gusto. Es increíble que tú tengas la humildad de venir a un programa en el que no se posee la mejor etiqueta y el mejor protocolo. Bueno, es una oportunidad para enseñar casualmente. Para educar. Es un programa que educa. Eso es lo que nos interesa. Hola, llamo Dublader.
Anchicayacotes de Tocaima. Soy una persona muy creyente y prefiero el concepto del niño Dios, porque es mucho más cristiano. Eso de la Navidad y Papá Noel es un sacrilegio. Soy uribista, por lo tanto soy una persona de bien. Y dice, qué bueno que nos escribas, Dubleider. En época de diciembre nos encanta la pólvora y hacer tiros al aire, ya de que somos muy admiradores de la policía y el ejército. Yo como quiero a las personas que admiran al ejército y a la policía, son las personas que mejor me caen. ¿Qué opinas de esas prácticas de la gente de bien en Navidad? ¡Que viva la libertad, carajo! Pues mira, definitivamente hablando de la pólvora, es algo que realmente está hoy en día revaluado. Y digo revaluado básicamente por los riesgos que esto implica y los casos, especialmente de niños, que se ven afectados por el uso indebido de la pólvora. Están asustando a las mascotas. Le acaba de pasar uno que fue ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que los vecinos ya están aburridos porque... ¿Por los tiros al aire? Sí, no, sobre todo que la pólvora y esto. Y si esa cultura, como que nos encanta a los colombianos, como de asustar. Bueno, ahí es donde pienso que la cultura de la mesa debe empezar por todos los niveles, a todo nivel, especialmente en esos estamentos que son tan normatizados. La cultura de la mesa debe existir porque ellos la pueden llevar a sus grupos y a su familia. Llamo Floral Bacano, Floral Bacano Niño de Collaima, Tolima, a 114 kilómetros de la ciudad de Ibagué. En nuestras costumbres collaimunas nos encanta ingerir containers enteros de lechona, pero sin arroz. Resulta y pasa que en la alimentación navideña uno mete en el mismo plato todo. Entonces mete, por ejemplo, yo hago mucho eso en Navidad, o sea, metes la lechona, la fruta con la crema de leche, el buñuelo, la salsa de ciruela, la ensalada de papa con el lomo de cerdo, hojaldres, y se arma como una tremenda amalgama y potajes de todo el platado navideño. ¿Cómo ves eso? Porque a mí me parece que en Navidad nos damos esa licencia para muchos inaudita. Bueno, la licencia yo creo que de frente a un buffet, vamos a hablar en términos generales, no exclusivamente en Navidad. Un buffet es algo al que nos podemos aproximar varias veces. Y es algo que debemos tener esa conciencia de que sí, démonos la licencia en Navidad de comer en exceso, porque vamos a tener muchas invitaciones y todas deliciosas y todas poco dietéticas, pero no tenemos que llenarnos todo en un mismo plato. ¿Ah, no? Puede decir, no. Y las personas que ofrecemos buffet, no solamente debemos tener el buffet abierto todo un buen rato, sino adicionalmente tenemos que tener platos adicionales limpios para que si tú terminas de comer, por ejemplo, las ensaladas que mencionaste con frutas y crema de leche y demás, y quieras cambiar de sabor, puedas tomar un plato y servirte otra cosa. Y para los de la lechona sin arroz, qué delicia toda esa carne de cerdo que me fascina. Sí, pero pasa que, digamos, en Navidad sí, a mí me gusta meter todo al plato. ¿A ti te gusta? Me gusta, sí. Me gusta porque yo fui muy educado, muy al estilo en zarzal. No les aconsejo estar separando los alimentos. No, no le hagamos caso a Carmiña en eso. No le hagamos caso. Metamos todo ahí. No, háganme caso, por favor. Háganme caso y van a disfrutar más la comida. Porque cada cosa van a poder disfrutar el sabor. Porque si tú mezclas sal, dulce, fruta, verdura, papa, nada sabía nada. Entonces volvemos al caso de que es la mazamorra y no es, muy agradable. Por ejemplo, cerdo, ensalada de papa, el jamón acá y la salsa de ciruela. Puede estar en un plato. Por ejemplo, eso. La salsa de ciruela en el mismo plato de la ensalada de papa. Claro, porque forma parte del cerdo. Claro. Aparte, la ensalada de frutas. No, aparte es otra servida. A menos que te sirvas todo, si no... No, varias veces tienes que levantarte a servirte. ¿Comer separado todo? No estoy de acuerdo. ¿No? Mezclar espantoso. Por ejemplo, el buñuelo con el cerdo, al tiempo todo. Morder el buñuelo. Y pasárselo. Mojarlo con la gaseosa.
No, por favor, no le hagan caso. No, no le hagan caso porque imagínense, uno tratando de enseñarles. Bueno, gracias. Gracias y bueno, acá queda este informe y vamos a continuar con el siguiente informe para más consejos de etiqueta en Navidad con Carmiña Villegas. Carmiña, muchas gracias. Y por favor, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes? Mira, yo tengo un Instagram que es carminavillegas.cv, como mis iniciales, CV. Ok. Entonces va a quedar ahí también para que estén pendientes y consulten y además hablen con Carmiña. Muchas gracias. Apetitoso ese buffet navideño que propone Martín con lechona, lomo de cerdo, salsa de ciruela, fruta, crema de leche, buñuelo y ensalada de papa y todo en un frágil plato desechable. Todo junto. ¿Usas cubiertos, Martín? Yo empecé a usar cubiertos desde los 12 años. Pero no la cédula, porque Martín usa la cédula como un cubierto. Yo he sido muy de comer con la mano. Yo fui muy criado así en zarzal. Y cerdo también es muy así, ¿no? Usted es sí, de claro, alimentarse no. mucho, con, incluso con las patas. Sí, sí. Eso toca darle a regañadientes. ¿Sí? A comer a regañadientes. Es una buena metáfora. A usted hay que quitarle la comida a la jeta a regañadientes, o sea, más bien. Él deja de comer a regañadientes. Bueno, ya regresamos con la ministra Cecilia López. Ya regresamos con... Parangaricutrimicuaro. ¿Perdón? Parangaricutrimicuaro. Por favor, primer plano a los ojos. Parangaricutrimicuaro. Hola amigos, con ustedes Cecilia López Montaño. Tiene mucha fanaticada, ¿no? ¿Esos vienen con usted? Sí. Ah. Exministra de Agricultura. Bueno, ya ha tenido pues una cantidad de cargos muy importantes. Tú diriges un centro de pensamiento. Sí. Cuando salí del Senado absolutamente frustrada de la política, sí. creé el CISOE. Y lo mantuve. Cecilia, ¿qué es lo que siempre ha querido que le pregunten y nunca le preguntan? Porque sigo sola. ¿Ah, sí? ¿Y por qué sigue sola? Porque resolví que era mejor estar que... sola y dedicada al trabajo, en este caso a los hijos y a los nietos. Pero esa pregunta nunca me la hacen, me imagino que a la gente le da como pena. Sí, no se lo vamos a hacer, así que tranquila. Pero a mí sí me asaltan dos preguntas. ¿Por qué aceptó el Ministerio de Agricultura a Petro y por qué renunció en menos de un año? Bueno, primero lo acepté porque creí en la propuesta de Petro. Inclusive cuando él me llamó, yo conozco al presidente Petro hace mucho tiempo, nunca he sido muy cercana, pero sí políticamente hemos tenido momentos en que pensamos trabajar juntos y no se pudo. Pero cuando él me lo ofreció, al principio yo le dije, ¿pero para qué? Si yo ya fui viceministra, ya yo fui ministra. Y él me dijo una cosa que me llamó la atención, me dijo, Cecilia, este va a ser un ministerio distinto. Yo no sabía que tan distinto. Pero me dijo, está lo de la reforma agraria. Y lo acepté por eso. Siempre había creído, desde que estuve en el ministerio, que el sector agropecuario necesitaba estar en la agenda y que la reforma agraria era imprescindible. Uh-huh. Aunque ese no era el ministerio que yo hubiera querido, pues sí me dio razones para aceptarlo. ¿Y cuál le hubiera gustado? Ah, yo siempre quise ser la primera ministra de Hacienda y nunca me dieron chance. Ni en el gobierno de Samper, ni en el gobierno de Petro, ni nada. Pero ese sí fue un sueño que se me frustró, haber sido la primera mujer ministra de Hacienda. Y le tocó repetir el de Agricultura, ¿no? Me tocó repetir y lo hice convencida, con mucho entusiasmo. Y quiero decirle que trabajé 8 meses con una intensidad que mi familia estaba muy sorprendida, porque me gustaba lo que estaba haciendo. Sí. Ahora, ¿por qué renuncié? Cuando yo renuncié, que fue cuando me trataron de meter el famoso artículo de la expropiación express, yo renuncié irrevocablemente y el presidente no me la aceptó. No me aceptó la renuncia y retiró el artículo para votarme después al mes siguiente. Entonces, a mí me votaron. ¿Pero ¿Sí? por qué crees? Porque se construyó, dicen, una leyenda ahí dentro de algunos asesores, o qué pasó exactamente, porque decían que eras del establecimiento. Bueno, cuando yo le pregunté al presidente, bueno, ¿cómo así que me voy porque se rompió la coalición? Si yo no llegué por la coalición, a mí no me propuso ni Gaviria, ni me propuso nadie, a mí me llamó usted
Y me dijo, es que tú representas el establecimiento. Y yo me sorprendí y dije, el único que puede ser parte del establecimiento es mi hijo, que es banquero. Entonces ese argumento me pareció que no era. No, yo creo que en el fondo, la razón fue que sabían, yo lo dije explícitamente, conmigo no hay reforma agraria a las patadas. Inclusive yo escribí un artículo sobre eso conmigo. Yo soy demócrata, yo no creo en la expropiación. Y yo creo que esa fue la razón de fondo, porque si hubo en contra, pues la prueba es que se trató de volver a hacer eso varias veces y no pudieron. Ahora, a eso se sumó un poco lo de salud, pero yo no creo que en mi caso lo de salud pesara tanto. A mí el presidente me pidió que hablara del Seguro Social, que fue mi experiencia, que fue lo que hice. Sí, claro, pero hay una voluntad política en este gobierno de, por ejemplo, de devolverle tierras a despojados. Digamos, en ese ámbito, en ese tema de devolución de tierras, de ayudar a que gente tenga trabajo en su propio feudo, ¿tú cómo lo ves? O sea, yo creo en eso. No, yo sí creo. Pero ¿cómo ves el desarrollo de esa política y si se está logrando o no? Pues mira, yo creí que eso se iba a hacer dentro de los principios económicos básicos. O sea, se iba a cobrar un impuesto que le iba a subir, que respondía a un valor real de la tierra, que hoy en día nadie paga el impuesto que toca, y que la decisión iba a ser de los mismos empresarios, que tienen una cabeza de ganado cada hora. Exacto. No pueden pagar ese impuesto, entonces la decisión es o lo pongo a volverse productiva esa tierra. Exacto. O la meto en el mercado de tierras y el Estado entra y compra. Esa fue la reforma agraria que yo pensé que se iba a hacer, pero por debajo se estaba cocinando una expropiación express, que fue el famoso artículo que Gerardo Vega llegó con él, pues yo me enteré de vaina, como se dice. La Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras, sí. Cuyo director me lo impuso el presidente. Es decir, yo tuve dos nombramientos que yo no tuve nada que ver, el de restitución y el de tierras. Yo lo acepté, dije, bueno, un presidente, con el de tierras traté de negociar con el presidente y no pude. Es decir, él me dijo, no, tiene que ser Gerardo. Y yo a Gerardo le dije, mire, o nos matamos o trabajamos juntos. Y yo creí que estábamos trabajando bien hasta que me di cuenta que por debajo de cuerda, con la anuencia, porque él llegó de la mano de Laura, estaban trabajando un artículo para el plan de desarrollo que imponía una forma distinta de hacer reforma agraria. Y fue cuando yo dije, eso no es conmigo, yo me voy. Yo creo que eso en el fondo fue la razón porque finalmente yo salí. ¿Tú no podrías decir o tener una conclusión del ritmo que se está llevando para la devolución de tierras a despojados, por ejemplo? Eso no lo ves, digamos, no. Para hacer una proyección y al final de este gobierno se pueda decir, hombre, como vamos, se está cumpliendo, se va a cumplir. Pero mira, eso depende de lo que uno entienda por cumplir. Yo desde un principio dije, aquí no importa cuánta tierra se entregue, sí, bien a los despojados, bien a los usuarios de reforma, aquí lo que importa es hacerlo muy bien, porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque ningún gobierno puede en 4 años hacer una reforma agraria, un país que tiene un Gini de 0.85. Acuérdense que eso lo que quiere decir es que la tierra está en manos de muy pocos. Sí. Para hacer una reforma agraria bien hecha se necesitan varios gobiernos. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Haciendo poco, pero muy bien. ¿Para qué? Para que la gente sea la que garantice en los próximos gobiernos, sean de extrema derecha o de extrema izquierda o lo que sea, sea la gente la que presione, sí, que continúe la reforma. Claro. Eso es lo importante, no tanto cuánto, sino lo bien que sea. ¿Pero se están sentando algunas bases o ni siquiera? O sea... No, yo creo que sí. Yo creo que con todo y los problemas que hay, la sola decisión política de que hay que hacer reforma agraria, que eso se le debe al presidente Petro, eso se va a quedar. O sea, yo creo que va a ser muy difícil no borrar la necesidad de hacer reforma agraria. Pero esa es la tradición, ¿no? Destruir lo que hizo el anterior, claro, para volver a empezar. Pero estamos en un eterno retorno. Pero la gente del campo ya tiene la ilusión de que en algún momento le va a empezar a llegar a tierra, o le van a devolver la tierra que le quitaron, que es el otro. Claro, problema. Claro. Pero ahí se puede ver tu respuesta que, bueno, la extrema derecha no le queda fácil regresar. No. Porque si no se dejan sentar las bases de que se está haciendo algo por la gente más, más necesitada y por la gente más despojada, digamos, y justamente llevada a la miseria, entonces de pronto es muy difícil que la extrema derecha regrese. Pero aquí hay una cosa muy importante, Martín. Aquí este gobierno tiene que tener éxito, algún grado de éxito. Por eso esta peleadera, sí, y estas confrontaciones me preocupan. Yo sí, por el bien del país, yo sí creo que el presidente Petro tiene que tener éxito en algunas áreas. Y sobre todo en que de verdad
a la gente que nunca ha tenido oportunidad algo le llegue. Pero por eso es, oigan dónde ven los errores. Por ejemplo, la economía popular, excelente idea. Pero usted no puede aislar a la economía popular de la economía formal. No puede. Y si lo van a hacer así, fracasan. O sea, ¿por qué no oyen a los que hemos durado años en los gobiernos y hemos tenido experiencias pésimas, regulares y buenas? Pero no escuchan. Y es muy importante que el presidente tenga éxito en algo, en el sector agropecuario. Que realmente se mejore la salud y no se nos desmorone. Que sí le llegue pensión a una proporción superior al 20% o 25% de la población. Tiene que tener éxito, porque si no se nos viene la reacción contraria, que sería muy negativa para este país. Bueno, usted dirigió el Seguro Social en el gobierno de Gaviria. ¿Fue buena idea desmantelar el sistema público de salud y privatizarlo? Yo creo que el Seguro Social da una lección muy grande de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Por qué? En el Seguro Social fue excelente como un seguro de enfermos. O sea, todos los enfermos crónicos de este país se mataban por pertenecer al seguro, porque no tenía límites su estadía en cuidados intensivos. Ahí se iniciaron los grandes trasplantes de este país por el volumen que se manejaba. Ahí lo que era muy malo era la atención diaria. Las colas inmensas, que eso sí era imposible controlar. Y era solo el 20% de la población. Se imagina ahora con el 100%, eso concentrado en una sola entidad. Pero mi salida al seguro no fue tanto por la salud, sino por la reforma de pensiones, que era el modelo absolutamente chileno. Que lo que yo vi, y Fernando Botero fue el que promulgó eso primero, que era senador, era básicamente fortalecer el mercado de capitales. Y mire, yo sabía y escribí un libro sobre eso, mire lo que se vino en Chile. Yo renuncié con 20 personas, todas las directivas del seguro, y escribimos un libro de por qué esa reforma pensional no era. Lo de salud no era la discusión, si iba a ser una reforma sin salud. Después nosotros, por fuera del seguro, con mucha gente insistimos que seguridad social también era salud. Y ahí la pelea fue con Juan Luis Londoño para decirle no la privatice totalmente, el Estado tiene que jugar un papel. Ahí fue mi discusión sobre salud. ¿Y cree que es mala idea volver a privatizar, a hacerlo público otra vez? Yo creo que totalmente público ya tenemos la experiencia. Es decir, y sobre todo si se quiere concentrar en una sola institución, la idea es que cubramos el 100% de la población, que hasta ahora pues, estamos en 90 y pico y unos muy regularmente cubiertos. O sea, sí se necesita cambio. Pero esos monstruos para manejar un tema tan complejo como la salud, la experiencia de Colombia no ha sido buena. ¿Cómo ve que a las instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPS, se les puedan pagar sus facturas hasta en un 85% en los 30 días siguientes de la facturación? ¿Usted cómo ve esa medida? Yo salí inmediatamente a decir que me parecía una defecio, porque es que eso se presta para corrupción. Y yo lo que, mi experiencia en el seguro es que es un huequito que usted habla de corrupción en salud, eso se le vuelve un tema inmanejable. Es que manejar la salud requiere una supervisión muy grande. Mire, yo le quiero decir una de las fallas del sistema actual, que las tiene, y por eso sí se necesita una reforma, no tan drástica, pero se necesita, ¿sabe cuál es? El papel del Estado. La Superintendencia de Salud ha sido absolutamente inoperante. Y por eso se han presentado tantos problemas. O sea, el Estado sí tiene que tener un papel de supervisión. Con este artículo se abría la posibilidad de una supervisión muy débil. Y eso abre la corrupción. Hay una, digamos, hoy en día las EPS reciben unos recursos del erario y no hay absolutamente ningún control con eso. Entonces, eso es parte de que el hecho de la Superintendencia de Salud no está sirviendo para nada. Mire, desde un principio ha habido una puerta rotatoria entre las EPS y la Superintendencia, lo cual ha evitado. Mire, la Superintendencia de Salud debía ser como la Superintendencia Financiera, que es excelente. Aquí los bancos están absolutamente controlados y funcionan con una regla. Así debía ser la de salud. Nunca fue, nunca ha sido. Y tiene que ser. Pero no dejan, hay alguien que no deja que eso sea. Porque se armó un enredo en que la Superintendencia tenía una relación demasiado cercana con las EPS. No, esas son funciones distintas. Una cosa son las EPS y otra cosa es el papel del Estado. Y en esta reforma respecto al control,
¿tú qué ves, digamos, de los cambios supuestos? ¿No confías en el control o no se habla de un control estricto? No, porque ahí el supuesto es que el Estado lo puede controlar per se. No, yo creo que el control tiene que ser independiente de la ejecución. Okay. Eso tiene que estar, porque si no se arma una mezcla, ¿quién controla a quién? No, el control es una responsabilidad del Estado. ¿Sí? Ahora, quien ejecute puede ser mixto, yo no digo que no. Uh-huh. Ahora, eso sí implica que se necesitaba una reforma, pero no una reforma pues que barra con todo. Ah, ya. Tantas reformas que se necesitan, ¿no? Provocaron, como vimos en las últimas elecciones, pues un vendaval de corrientes reformistas, así como antes era la lucha contra la corrupción, ahora todo el mundo es reformista. ¿No sería suficiente con poner en práctica la Constitución del 91? Es que la Constitución del 91 es una constitución de derechos, implica reformas. Ajá. El tema es cómo las haces. Llevamos año y medio y la única reforma que ha pasado es la tributaria. Y las otras siguen complicadas. Porque la salud puede que le vaya bien en la Cámara, pero yo dudo que le vaya bien en el Senado, porque tiene muchos problemas. Está la pensional, está la laboral, está la educativa. O sea, yo entiendo el afán. ¿Saben que yo a veces pienso que este cambio tan brusco de gabinete que hizo el presidente en abril tiene mucho que ver con una cosa que yo se la entiendo, pero las consecuencias han sido funestas? Él se desesperó. Yo creo que el presidente sintió que ninguno de nosotros servía para nada porque no estábamos haciendo las cosas al ritmo que él creyó. Y la verdad es que esas reformas han sido mucho más complejas de lo que se pensó inicialmente. Este gobierno se hablaba en promesas de campaña, pues que era industrializar a Colombia, ahí la clase media se fortalecería, pero eso, por ejemplo, con la ayuda del campo, con la reforma agraria, eso es un cúmulo de cosas que tienen que ir cohesionadas. Eso, mire, alguien me decía en estos días que estaba muy bravo de ver a ministros anteriores criticando a este gobierno por la desindustrialización y porque no ha sido capaz de industrializar. Sí. Es cierto, pero ¿quién ayudó a la desindustrialización? Por ejemplo, los gobiernos anteriores. Claro, por ejemplo, el de Gaviria. Pues, ¿qué hicieron ahí? Acabaron con el campo, se perdió un millón de hectáreas. ¿Alguien le ha pasado la cuenta que ahora? Los TLC. Un desmonte del Estado fue lo que ocurrió, ¿no? Sí. ¿Perdón? Están desmontando el Estado. Claro. Exacto, se desmontó. Mire, la debilidad. Es como una gentrificación para poder comprarlo y captarlo. No, y las negociaciones de los TLC muy desventajosas también para Colombia, o sea, casi que vender la patria, vender el país. A mí me tocó en el Senado la negociación del TLC. Uh-huh. Y allí era evidente que el sector agropecuario iba a tener un costo muy alto. Pero mire, el sector privado, que era el que debía defenderlo, de pronto se me desapareció el sector agropecuario. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno de Uribe le prometió agroingreso seguro. Y se comieron el cuento y no pelearon. Y la negociación del TLC con Estados Unidos para el sector agropecuario ha sido muy mala. Bueno, puede que ahora no sea un problema de ideas de izquierda y de derecha, pero ¿no cree que a pesar de los comprobados desaciertos de los que siempre han gobernado, ellos siempre han tenido segundas y hasta terceras oportunidades? En cambio, la oposición, la verdadera oposición, solo tiene una oportunidad y si no lo logra, no funciona. ¿Qué es esto? Es un poco parcializada esa manera de analizar. Es parcializada porque este país ha sido un país muy conservador, liberal en lo político, pero conservador en las estrategias. Pero yo sí creo que sería muy grave que la izquierda fracasara. Yo creo, por eso es un llamado, todavía faltan 2 años y medio, escuchen, déjense ayudar, pero si no se dejan ayudar, si todos somos enemigos, si a todos nos pusieron el sello de neoliberales para descalificarnos, eso es un error. Sinceramente, yo creo que mucha gente que le duele este país quiere que esta voluntad de darle oportunidades a quienes nunca la han tenido tenga muestras de éxito, porque es que volver a una extrema derecha para Colombia, que es un país tan lleno de problemas, es que casi 70% de la población pobre o vulnerable, es que eso es incomprensible. Si este país hubiera caído, su economía vaya y venga, pero es una economía de las de mostrar de América Latina. O sea, no, el gobierno de Petro no puede fracasar. ¿No es más sabroso ser oposición que gobierno? Ah, no, ser oposición es facilísimo porque uno escribe ahí, pero es inútil. ¿Pero usted se siente ahora de oposición? No. No, yo creo que yo estoy dedicada a hacer investigación. Uh-huh. Yo volví a mi centro de pensamiento y estoy haciendo 2 cosas que me tienen absolutamente emocionada. Una, volver la economía del cuidado, eso que hacen las mujeres, un nuevo sector productivo. Ya voy a hacer un seminario con el Banco Mundial y el BID. Eso, para mí, es el motivo de mi vida, porque ahí
está la razón de la desigualdad entre hombres y mujeres, sí, y eso nadie lo hizo. Y lo otro es que por un apoyo internacional vamos a trabajar en cómo mirar los problemas de Sudamérica. O sea, yo tengo mucho que hacer ahí para ponerme a hacer oposición. Gracias. Si quieren que uno ayude, yo encantada. Uh-huh. Pero también voy a decir cuando vea problemas. Bueno, llegamos a la parte del humor de la sección. Le vamos a mostrar unas imágenes, unos personajes. Ajá. Y usted puede decir lo que quiera de ese personaje. Y no me pasa nada. Puede... Ah, no, eso sí no sabe. Depende del personaje y de lo que diga. Hay de personajes él. Que son... Hay personajes que dan miedo. Es un dos en uno. Son personas queridas, son tan... Por ejemplo, es como Néstor, si fuera el mismo, ¿verdad? Néstor es una lindísima persona, es un ser humano... Gran que... abogado. Pero no pongas boca, palabras en boca del invitado. Que exuda bondad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es un filántropo. Yo conocí a otro... Es que a mí lo que me pasa es que, pues tal vez por mi vida que ya ha sido muy larga, y yo conocí otros tipos. Yo conocí a Néstor Humberto cuando era otro Néstor Humberto. ¿Y cuando qué le era pasó? ¿Se cayó? ¿Se dio un golpe? ¿No? Cuando era un tipo querido. Después, cuando fue ministro de Justicia y yo era ministro de Medio Ambiente, nos matamos por la Gorgona. Yo me opuse a que él hiciera una cárcel en Gorgona y terminamos con una foto en Semana donde yo le gané. Uh-huh. Y donde él me entregó unas esposas y yo le entregué un sapo. ¿Y le entregó algo de tomar? ¿No se lo tomó? No, me lo tomé. No, sí, no, en eso Dios me salvó. Pero han cambiado mucho. Del fiscal, pues me parece que esta confusión entre la función de un fiscal, sí, y la política es nociva. Es un horror. Es un fiscal político, es un puesto que se ha vuelto muy político. Oye, a mí me parece que la fiscalía no debía ser para una persona que aspira a llegar a la y policía. Y Barbosa, que cuando habla impone respeto. Yo siento... Dios mío, qué temor, no, qué no, a mí no me inspira. Temor de Dios. Temor de Dios, no de él. Qué respaldo el que hay detrás de este gran hombre, de este hombre. No, cuando uno tiene un ego tan exagerado es muy complicado. Estos personajes van para los dos y quiero su opinión sincera. La terna a la fiscalía. Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago, Amelia Pérez, ¿no? Amelia Pérez, la del centro. Ya. Yo les voy a decir una cosa. A mí me parece un gran acierto del presidente haber puesto tres mujeres. Y yo no conozco a ninguna, pero la respeto profundamente porque en Colombia, para que una mujer pueda ser candidata para semejante nivel, tiene que ser extraordinaria. Porque esta es una sociedad muy machista. Es cierto. Esta es una sociedad que si la mujer no es 35 veces mejor, no tiene chance. Veamos a los siguientes. Álvaro Leyva Durán. La nueva polémica. Y Marta Lucía Zamora. Me duele mucho por Marta Lucía, creo que es una mujer muy valiosa, que es una mujer que ha hecho historia en el país por su transparencia, la respeto profundamente y me ha sorprendido el canciller. ¿Sí? Sí, me ha sorprendido, yo lo quiero mucho, es una persona con quien tengo una amistad desde hace mucho tiempo, pero me preocupa un poco porque existe una norma que hay que cumplir. O sea, si uno quiere tener un solo proponente, tiene que cambiar las normas. ¿Sí? O si no puede tener sin un solo proponente, la ley tiene que ser distinta. Creo que ahí, pues, me sorprende que no asesoraron bien al canciller para ponerlo. O sea, ahí hay un error de Petro, digamos, en el manejo de esto, digamos, porque... Pues no me gusta, porque es que si ha habido alguien leal con el presidente, ha sido Marta Lucía. Yo creo que lo ideal hubiera sido que él hablara con ella. No es lo mínimo que uno esperaría por una persona que ha trabajado tanto con él. Pero Petro es Petro. Uy. No, yo quiero mucho a Alejandro. Sí, yo quiero mucho a Alejandro y yo siempre le di un consejo. Le dije, no pelee con un presidente, que eso se paga muy caro. ¿Sí? A veces se le van las luces en eso, pero él dice muchas verdades. Ahora fue un excelente colega, trabajamos muy bien. Y con José Antonio, con Jorge Iván, hicimos una buena relación. ¿Y fue buena idea de Petro nombrarlo de ministro de Educación? De salud. De educación, porque parecía de salud. Parecía de salud. Era de educación, él era pero educación, funcionaba en el de salud. Pero hablaba más de salud que de educación. Perdone, el que le pidió, quien le pidió a las personas que teníamos experiencia en salud que habláramos fue el presidente. Él nos convocó, tuvimos sesiones larguísimas en Ato Grande hasta altas horas de la noche. Él nos invitó a que diéramos nuestras opiniones. Y obviamente el que más opinión tenía era Alejandro, que había sido ministro tanto tiempo. Pero era un detractor dentro del gobierno, ¿no? Pero en el momento en que empezó el debate, es que hay que ver con quién nos enfrentamos, con las posiciones de la ministra Corzo, que eran inmanejables. ¿Ah, sí? Y después le pusieron de refuerzo a la ministra de Medio Ambiente, que yo creo que ella sobre salud no tiene experiencia. O sea, fue una situación difícil, pero que quede claro, quien nos pidió a José Antonio,
a Alejandro y a mí que opináramos. Y también al ministro de Comercio, que por fin él no sé cómo hizo, creo que se olió el problema y se hizo el loco y se retiró. ¿Sí? Él es hábil para eso. En todo caso, a nosotros nos pidieron nuestras opiniones y las dimos. Uh-huh. Y nos pidieron que las escribiéramos y las escribimos. Y se nos vino el mundo encima. Yo creo que Alejandro en eso dijo lo que pensaba. Ahora, sí, a veces es demasiado fuerte. Sí, yo le he dicho muchas veces porque lo quiero profundamente, creo que es un tipo muy valioso. Bueno, veamos al siguiente personaje. Es un grupo que se llama Las Caterines. Yo las admiro, me parecen muy valientes. Es que las mujeres, para que logren destacarse en la política, tienen que ser muy fuertes. Yo pero creo y ese, que... esa volteada que dieron, ¿cómo la ven? Yo creo que se desilusionaron. Yo conozco mucho más a Caterina. Sí, digamos, elegirse con unas ideas, pero de pronto... Sí, exacto. Ya hemos pasado por ahí. Sí, elegirse con unas ideas y después estar y aliarse con los que estaban en contra de esas ideas. Eso es lo que por desencanta. Porque no se cumplieron las ideas que ellas... Eso desencanta de la política, ¿no? Yo creo que... Mire, la política es fundamental. La política es el escenario donde se resuelven pacíficamente las contradicciones. Pero si uno tiene una, no sé, línea ideológica, pues la gente sabe que vota por esa línea, pero es terrible que uno tenga una línea y en el ejercicio del poder cambie. Veamos el siguiente personaje. ¿Qué es eso? No, folclórico, diría yo. Pero terrible, terriblemente folclórico. Terriblemente folclórico, sí. A mí me deprime ver el Congreso. Yo quisiera ver el Congreso con gente que le dé la estatura intelectual y hasta física que debe tener. O sea, es una distancia. ¿Ah? Ya. Pero eso ir en sudadera al Congreso. Perdón. Yo no sé si es que ya soy ¿quién vieja va, para ver. ¿Quién va de sudadera al Congreso? No, yo no voy a decir quién, pero vi en un debate un tipo con sudadera. Dije, pero sudadera con corbata. Pero no, sin corbata. Pero una sudadera Hugo Boss, por lo menos. No, no importa. Okay. Pero ahí la gente bueno, debía... ¿Será JP? ¿Ah? JP. ¿Sería? Sí, sí, sí. No sé, pero yo lo vi y me pareció bueno, terrible. Sí, no, de sudadera en el Congreso, espantoso. Veamos en el siguiente todo caso, invitado. Qué buena foto. José. Bueno, yo con Félix he tenido una relación muy vieja, a veces muy mala, a veces muy buena. Con él nos pusimos de acuerdo y le dimos un viraje al acuerdo con los ganaderos. Yo creí que eso iba a ser realmente una posibilidad. Lo habían manejado mucho como un acuerdo más de paz. Él me aceptó que lo volviéramos más un acuerdo de reforma agraria. Desafortunadamente, yo fui la primera que le dije al presidente, esto va muy lento, la tierra que están ofreciendo, porque sí ofrecieron tierra, no es la que necesitamos, no es la región Caribe, sino son los llanos y el sur, que para ahí no se puede hacer reforma agraria fácilmente. Después se puso muy bravo conmigo, porque yo sí creo que hay que hacer una diferencia entre los intereses de institucionales. Uh-huh. Se puso muy bravo porque yo lo saqué de la Junta de Becol, porque el principal sí. comprador de las vacunas Aftosa que produce Becol es Fedegan. Y ahí sí. me parecía que había un conflicto de intereses. Uh-huh. Él se puso muy bravo. No sé si seguirá bravo, pero... Pero qué miedo que él esté bravo conmigo. Está bravo conmigo todavía. Ay, ay, ay. ¿Y ponemos la cereza en el pastel o lo dejamos así? Sí, vamos. Sí, el último... El personaje. El presidente. Yo tuve dos entrevistas con él, dos ajá. personales, uh-huh. porque es el único gobierno donde no ha habido acuerdo con los ministros, que eran semanales. ¿Sí? Cuando yo renuncié y él retiró esto, hablamos y tuvimos una conversación muy amable. Y después cuando me echó. Pero quiero decirle que yo creo que él es un hombre inteligente. Yo sigo creyendo en la honestidad del presidente, intelectual y en todos los sentidos. Me afana verlo desesperado, me afana verlo peleando tanto y me afana verlo tan mal rodeado. Pero yo sigo pensando que él tiene que tener éxito en alguna medida, porque no podemos borrar muchas de sus ideas que sí son válidas. ¿Y qué consejo le daría? ¿Que se rodee? Cálmese, presidente, por Dios, y rodeese mejor. Sí, y no esté cambiando todo el mundo. Que se rodee también como Uribe. ¿Ah? Que se rodee también como Uribe. No. También. Bueno, Cecilia, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que no Cecilia, se haya aburrido. ¿Algo más que agregar? No, ¿o algo que sustraer? Que yo creo que ustedes le están haciendo un aporte al país, porque o le ponemos humor a esta sociedad, que es una de las virtudes de los colombianos, el humor. Yo he vivido en sociedades donde no hay humor y es terrible. Esta es una sociedad que tiene humor y ustedes hacen gala de eso diciendo verdades. Así que yo, de verdad, es la entrevista más divertida que he tenido. Fracasamos porque nuestra intención no era hacer humor.
Muchas gracias, Cecilia. La intención no era una entrevista divertida, pero bueno, fracasamos otra vez.